con la puntualidad que nos caracteriza a todos y todas las asistentes y también al funcionamiento del curso. Empezamos la última parte de hoy, que como podéis ver, en principio ya lo habíamos contado en el día del curso, que Alberto Garzón, que también es otro economista, había tenido un problema personal y nos avisó a última hora. Entonces, le pedimos expresamente a Miren que viniera desde Barcelona, lo cual agradezco enormemente por el trago de 8 horas de viaje de venida y otras 8 horas de viaje de ida para estar expresamente con nosotros y nosotras estas apenas 2 horas. Y lo que planteaba esta parte del curso es derechos humanos y salida de la crisis, alternativas económicas. Es decir, desde el mundo de la economía, ¿qué concepción puede haber que nos diga que es posible otra forma, otras salidas diferentes a la crisis que la habitual y las habituales que nos ofrecen neoliberales? Miren Echeverreta es economista, es máster en economía por la London School of Economics. Es doctor en economía por la misma Universidad Inglesa y por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es catedrática de economía aplicada de la Universidad Autónoma y ha trabajado como profesora en las universidades de Sussex, en Brighton, la Universidad de Bilbao, y la Universidad Autónoma de Barcelona. Eso no es de Wikipedia, es así. Es que en todas las presentaciones que he utilizado y os he sacado todo el mundo, porque todo el mundo os ha construido una página web en Wikipedia, es decir, que es personas de reconocido prestigio. Ha dirigido tesis doctorales, escrito en revistas internacionales y publicado una buena cantidad de libros, en total 10 libros como autora única o coordinadora, un gran número de capítulos de libros de varios autores y numerosos artículos en diversas revistas. Ha impartido numerosas conferencias en universidades de todo el mundo y en concreto en la Universidad de León, ya ha estado varias veces, y ha realizado estancias de docencia en universidades de México, de Bolivia, de Argentina, de Chile, de Nicaragua, de Burkina Faso, de Francia, de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Japón y sería una concentración que tendríamos que ir nombrando. Pero yo lo que quería era acabar reseñando quizá la parte más importante y que creo que ya también le da más importancia, que actualmente participa activamente en el Seminario de Economía Crítica TAIFA, dedicado a promover la crítica de la economía convencional, la formación de jóvenes economistas y la divulgación de temas económicos de actualidad a través de la publicación de los informes de economía crítica que ella misma presentará. Pues sin más, le damos la palabra a Miren agradeciéndole reiteradamente el que haya estado con nosotros y el motivo. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes. La verdad es que estoy bastante impresionada que un sábado por la tarde estén ustedes aquí. Lo normal los sábados por la tarde es que uno se vaya a divertirse, ¿no? Entonces, gracias por estar aquí, porque realmente no solamente era inesperado para mí el estar aquí, sino que me ha resultado muy gratificante para el curso, supongo que es debido a la calidad del curso por el que están ustedes aquí, y a pesar de ir un poco en plan de bombero, pues sustituyendo a Garzón intentaré que, no digo que se diviertan porque eso sería un poco frívolo, ¿no? Pero por lo menos que tenga un poco de interés y podamos tener un coloquio que tenga cierta valía al final. Bueno, siento empezar decepcionando un poco, en el sentido de que lo que yo voy a decir no es tanto económico. Yo trabajo en un colectivo de gente, aunque no se lo crean, joven. Yo soy la abuela, pero los demás son jóvenes, en los que trabajamos distintos temas, principalmente de economía. Pero precisamente he podido venir también porque una de las cosas que hemos estado trabajando últimamente es el tema de las alternativas. Como todos estamos bastante desesperados por la situación, todos buscamos alternativas. Y nosotros en este colectivo hemos trabajado un poco. Pero les anticipo desde ahora ya que no traigo ninguna alternativa. El título de la ponencia lo dice, reflexionando sobre las alternativas. Lo que nosotros hemos intentado, que transmite un poco en el pensamiento colectivo del grupo, lo que nosotros hemos intentado
es reflexionar sobre el proceso de transformación de una sociedad. ¿Cómo se puede transformar? ¿Cómo creemos nosotros que se puede empezar a transformar una sociedad? Porque recetas no hay, y una sociedad no se cambia en 6 meses ni en 2 años. No nos hagamos ilusiones. Entonces, lo que yo voy a transmitir es esta especie de reflexión amplia, lo que nos debe de decir el tiempo, pero es un resumen de bastante tiempo de reflexión de un grupo de gente amplio, para pensar un poco en cómo es necesario transformar esta sociedad en la que vivimos en otra que tiene que ser completamente distinta. Entonces, no tengo recetas económicas. Recetas económicas hay. La cuestión de las alternativas no es nunca, y aquí sí que estoy firme, no es nunca un tema técnico. La cuestión de las alternativas es un tema político y un tema ideológico. Soluciones técnicas hay prácticamente para todos los problemas y además variadas, de cualquier tipo. Lo que pasa es que el problema no reside en él. El problema reside en la capacidad política de llevarlas a cabo y en la capacidad de potencia popular para llevarlas a cabo. Y hablaremos más de cómo crear y generar y mantener y crecer en esa voluntad de transformación popular que en recetas, que las hay muchas y que además están saliendo permanentemente. Hay libros que se llaman Hay alternativas, muy serios, bien hechos, del profesor Juan Torres y del profesor Vicente Navarro, y hay muchas obras sobre alternativas de distintos autores que yo les recomiendo que lean, pero lo que vamos a ver hoy no va en esa línea. Por eso no quiero decepcionarles después, prefiero decepcionarles de entrada. De donde partimos es de una constatación evidente, y es que el capitalismo no vale como sistema de organización social. Ha fracasado socialmente, en el sentido de que no solamente ha fracasado ahora en los países centrales, sino que muchos de nosotros sabemos que hay 5.000 y mucho pico millones de personas a las que no les llega para vivir prácticamente, y que los que realmente podemos vivir, bueno, podíamos vivir un poco mejor, pues éramos 1.000 y pico millones, ¿eh? Y el resto no llega con el capitalismo. Por lo tanto, no podemos hablar de que el capitalismo ha tenido soluciones nunca en su historia, y particularmente en este periodo, yo diría que para muchos países todavía menos. Tampoco hace falta hacer mucho discurso para saber que el capitalismo es inviable ecológicamente. Estamos destrozando el mundo, conscientemente además, de alguna manera o de otra, pero estamos destrozando el mundo. Y por otra parte, la idea de democracia cada vez es menos válida. Es menos válida, por una parte, en el sentido de que nos dicen abiertamente que tenemos que hacer lo que nos digan los mercados, y la voluntad popular tiene que subordinarse totalmente a los mercados, y por otra parte hay una tendencia importante dentro de nuestros dirigentes políticos, dentro de la Unión Europea, desde luego, y dentro del Estado español también, de los distintos colores de políticos que tengamos, para gradualmente ir sustituyendo cada vez más la mediación política, la voluntad popular, con el trabajo de los que ellos llaman técnicos. Y esto supone también menos democracia todavía. O sea que, miremos por donde miremos, la verdad es que el capitalismo nunca se ha sostenido mucho, pero cada vez se sostiene menos. Y cada vez creo que hay más constancia y más conciencia de que realmente con el sistema capitalista no podemos ir a ninguna parte. Y esto es muy importante, porque a veces tendemos a hablar y tendemos a plantear las cosas como si lo que falla es el neoliberalismo. Bueno, es verdad que el neoliberalismo es un desastre. Yo no voy a justificar el neoliberalismo por cualquier sitio, pero el neoliberalismo no es nada más que la evolución, entre muchas comillas, normal de un capitalismo que cada vez tiene que dar más palos a la población. Y en el fondo, el neoliberalismo sí que es el causante inmediato, pero no ignoremos de que, aunque se cambiara el neoliberalismo por otro sistema, como se decía antes, el keynesianismo o la socialdemocracia, mientras tengamos el capitalismo, estos fallos profundamente estructurales del sistema capitalista no habrían cambiado. Tenemos entonces que partir de que el sistema capitalista no es sostenible, no es viable, no es viable. Ahora que nos dicen que tantas cosas no son viables, no hay dinero para nada, pues bueno, para el capitalismo no sirve para nada. Entonces, si queremos criticar el capitalismo,
explicar. Porque una de las cosas que también sucede muy frecuentemente es que nos dicen, pero entonces, ¿qué alternativa tienes? Bueno, ¿puedo tenerlo o no? Ya les he dicho que problemas, que alternativas técnicas hay todas las que se quieran. Pero para hacer una crítica a fondo del capitalismo, no hay ninguna obligación de tener una alternativa. Yo puedo decir que no me gusta la reforma laboral que hace que haya 6 millones de parados y cada vez más gente en trabajos precarios. O puedo decir que no me convence nada que a los pensionistas se les vayan a rebajar las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y no necesito tener una alternativa, porque sé que si tuviera el poder para tener la alternativa, ya tendríamos alternativa. No es problema de alternativas, es problema de poder. Por otra parte, muchas veces cuando hablamos de cuáles son las alternativas, también hablamos de decir, denme una receta, vamos a hacer una alternativa rapidita. Un poco más de tipo de interés, un poco más de impuestos, un poco menos de horario de trabajo, un poco... Bueno, son medidas que no están mal. Pero mientras no cambiemos de raíz el sistema, no resolveremos. Y entonces, la búsqueda de una alternativa con pequeños cambios, pues es poner esparadrapo a cánceres de páncreas. O sea, un sistema que está atravesado por la destrucción y por el malestar social, pues el pequeño cambio no va a resultar en ninguna manera. Los sistemas alternativos, la búsqueda de una alternativa a fondo, es una transformación de la sociedad que significa un cambio profundo. Cambiar, alterar y sustituir unos intereses minoritarios por los de la mayoría de la población. Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero los intereses que están dirigiendo nuestras vidas son los de una pequeñísima parte de la población. Muchas de nosotras sabemos que, bueno, unas veces diré masculino y otras femenino, porque no voy a repetir cada vez vosotros y vosotras, es un rollo. Nos entendemos. Bueno, unas veces vosotros y otras vosotras. Lo que pasa es que cuando se dice vosotros las mujeres nos integramos. Cuando se dice vosotras en general no. Por eso hago la advertencia. Bueno, lo que importa es que nos demos cuenta de que realmente las sociedades están regidas para beneficiar a una pequeñísima minoría. Esto los de Occupy Wall Street en Estados Unidos lo han puesto de relieve. El 99% tiene una posibilidad y el 1% tiene otra. Y estamos dirigidos para el beneficio de ese 1%. No voy a entrar a dar datos en este tipo de temas, pero es bien sabido que lo que está suponiendo es una transferencia de riqueza enorme a los más ricos. Y todos los demás estamos deteriorando nuestras situaciones deterioradas. Entonces, o cambiamos en serio, o lo demás puede servir poca cosa. Entonces, si la alternativa en nuestra concepción es un poco esto, tendríamos que tener en cuenta que la palabra alternativa a veces nos confunde. En la concepción que yo quiero hablar esta tarde, la palabra alternativa, una sociedad transformadora, alternativa es una sociedad diferente, una sociedad no capitalista. Ahora, muchas veces decimos un sistema fiscal alternativo, un sistema laboral alternativo, un sistema de enseñanza alternativo, que es correcto también, pero quiere decir una cosa diferente. Esta alternativa, como adjetivo casi, lo que quiere decir es una manera diferente de hacer una cosa parcial. Un sistema de educación alternativo, pues es cambiar el sistema de educación, pero eso no es un sistema alternativo de organización económica y social. No sé si me explico. Tenemos que tener cuidado porque, insisto, hay obras muy buenas que hablan de alternativas en ese sentido, que hablan de alternativas en el sentido de instrumentos alternativos. Y es correcto. Nosotros queremos hablar de un poco más o bastante más que instrumentos alternativos en el sentido de hablar de organización social y económica alternativa. Es decir, la alternativa no es algo que está hecho. No tenemos que pensar en la alternativa como si fuera algo que está plasmado. Yo creo que si algún error grave tuvieron en la Unión Soviética y en otros países del socialismo real, fue que diseñaron las cosas desde arriba y que estaban organizadas y hechas. No, nosotros no. Nosotros los que queremos una alternativa, una sociedad alternativa, ni es un mapa oficial de carreteras, y para los que son suficientemente maduros se acordarán de los inventos del TVO, los jóvenes no, porque desgraciadamente ha desaparecido la revista. Pero los inventos del TVO eran una cosa que hacía cómica sobre los grandes inventos que ya veis más o menos por la línea que era. Ni es una frivolidad, ni es tampoco una cosa hecha completamente. Y alternativas sociales, alternativas, sistemas sociales alternativos, a verlos hay muchos.
Y los hay en la historia. No es una cuestión que estamos buscándolos ahora. Verdaderamente, nosotros hemos hecho en el trabajo de reflexión toda una repasada limitada sobre muchas alternativas que históricamente se han presentado. Si me permite, voy a hablar un poco de cuña publicitaria. Nosotros en el colectivo que yo trabajo hemos hecho un informe que tienen ustedes aquí delante sobre las alternativas, sobre lo que voy a decir hoy, pero un poco más en serio, porque en una hora no lo puedo decir. Y entonces en este informe hay mucho detalle sobre muchas alternativas. Este informe está en la web, que es la que tienen aquí, y por supuesto en la web es completamente gratuito. Lo que ocurre es que si alguien lo quiere en términos de papel, pues el papel y la tinta y los dibujos hay que pagarlos. Y entonces he traído unas pocas copias por si alguien lo quiere, pero advirtiéndoles que está gratuito en la red. Estas copias que están aquí son muy interesantes, tenemos que cobrarlas a 5 euros porque es lo que nos cuesta. Pero por favor, que nadie deje de leerlo porque valga 5 euros, porque está en la web y es gratis. Bueno, pues en este catálogo, cierre de la cuña publicitaria, en este informe, lo que hacemos es una revisión de los que hemos llamado utópicos, nos hemos remitido incluso hasta los griegos, que escribían sobre las utopías, porque, bueno, nosotros estamos muy poco contentos con la sociedad que vivimos, pero esto es una larga historia. No es algo que ha empezado ni siquiera con la Guerra Civil Española, es una cosa que empieza muchísimo antes. Entonces hemos partido pues, de los clásicos griegos y después hemos revisado unos modelos más generales, modernos, actuales, que están en la calle, que se están discutiendo y se están debatiendo. Hemos elegido unos y sobran otros muchos, o sea, hay otros que no hemos podido elegir. Pero simplemente para señalar que no es por carencia de alternativas técnicas por los que realmente no hay, sino que alternativas hay todas las que se quieren. Hemos revisado también un poco las experiencias históricas, sobre todo el socialismo real, la autogestión de Yugoslavia, lo que se hizo en el Estado español de anarquismo, y hemos revisado también ligeramente, porque es muy difícil, pero ver qué está pasando con el socialismo del siglo XXI, sobre todo en América Latina, y los debates que hay sobre cómo transformar la sociedad sin tomar el poder. O sea que simplemente hay todo un trabajo histórico y actual que se está haciendo sobre las alternativas, que sería importante que aquellos de ustedes que les interese el tema le dieran un vistazo, porque es mucho más que hablar de cambiar el sistema fiscal, que también será necesario, o de cambiar el sistema de la política monetaria, que también será necesario. Para nosotros, al hablar de alternativas, hay que tener en cuenta los distintos elementos. Lo consideramos que es la búsqueda, o el ejercicio, mejor, de un largo proceso. De un proceso que nos tiene que llevar a cambiar esta sociedad desde donde estamos, porque también estamos en el capitalismo y no podemos inventar otra cosa de repente. Entonces tenemos, ¿quiénes van a ser los sujetos del cambio? ¿Qué instrumentos son los que nos van a servir de transformación? Y esos instrumentos de transformación son los que les decía antes, que nosotros llamamos instrumentos alternativos, como pueden ser las políticas económicas y políticas sociales. Y en medio de todos esos procesos de transformación, para llegar a unas sociedades alternativas que definimos, pero muy para andar por casa. Todo esto no está, no queremos que sea nada cerrado ni hecho, sino que es algo para reflexionar. Por eso insistimos mucho en el título de la ponencia. Las sociedades alternativas son las sociedades en que las personas pueden vivir desarrollándose según toda la capacidad que tiene el ser humano. Este es el elemento principal de una buena sociedad. Tenemos capacidad para una vida plenamente satisfactoria y se trata de llevarla a cabo. Y en sociedades construidas con nuestra propia participación. Lo que no queremos es que nos venga ningún profeta por ahí diciéndonos yo ya tengo todas las soluciones y les voy a explicar lo que hay que hacer, sino que lo importante es que lo hagamos nosotros mismos. Y entonces necesitamos una transformación global. Una transformación global en muchas facetas. En las cuales unas facetas pueden ser más determinantes que otras. No más importantes, pero más determinantes. Por ejemplo, en las sociedades actuales nosotros creemos que la forma en que se produce la riqueza es verdaderamente la que define un poco toda la organización. Si nosotros pensamos cómo se hacía la producción de riqueza en la sociedad feudal y cómo se hace ahora, o incluso dentro del propio sistema capitalista, cómo se hacía en un capitalismo de competencia en el siglo XIX
o como se hace ahora en un capitalismo de monopolios gigantes, pues es esa forma de producción la que va a determinar un poco toda la dinámica de la sociedad, pero no podemos olvidar todos los otros elementos. En principio, no podemos olvidar la relación con la naturaleza. Todos nosotros sabemos que uno de los problemas más graves que tiene la humanidad en este momento es el problema de la crisis ecológica, el problema de lo que está pasando con la relación con la naturaleza. Tampoco podemos olvidar la relación, la reproducción de la vida cotidiana, que ahí entraría mucho la cuestión del feminismo que hemos planteado, que se ha planteado en la ponencia anterior. No solamente el feminismo, también todo el tema de cuidados, etcétera, pero evidentemente estaría ahí. Entra la forma de tecnología. La tecnología no es neutra. Muchas veces nos cuentan que, bueno, la tecnología es una cosa técnica. No, no, no. La tecnología depende enormemente de las opciones políticas y sociales que se hagan también. Por no hablar ya de las relaciones sociales, de la forma en la que está organizada la propiedad y la forma de trabajar, ¿no? Entonces, todo esto está relacionado. Por eso, cuando hablamos de alternativas, pues tenemos que, por lo menos, mencionar bastantes cosas para que se vea que es, como les decía antes, una transformación general, en lugar de ser trocitos de pequeñas medidas que se pueden tomar sin alterar mucho las cosas. Porque nunca ningún sistema social, ninguno, ha sido verdaderamente transformado de acuerdo a un plan previo. Yo creo que si miramos un poco la historia se ha cambiado porque sí, porque ha ido cambiando por muchas cosas que los historiadores nos cuentan. Pero no necesitamos tener esa alternativa que nos dicen, por ejemplo, demos una alternativa. Digo, pues no, la alternativa se va haciendo. Tenemos que tener unas cuantas ideas, en esta tarde yo voy a hablar de algunas. Pero lo importante es darnos cuenta de que nadie de fuera tiene que venir a construirnos la alternativa. De que la alternativa la tenemos que construir nosotros mismos para cambiando también según cambian las cosas. Fíjense cómo están cambiando nuestras sociedades. De cuando yo era joven, ahora parece que vivimos en un mundo diferente. Y bueno, sí, ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero todavía estoy viva. O sea que realmente estamos en el mismo ámbito histórico. ¿Cómo se va a querer tener un proyecto hecho si realmente nuestras sociedades cambian totalmente? Entonces, nunca se ha hecho. El capitalismo no se diseñó previamente. Ni los reformistas keynesianos, porque realmente lo que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial fue empezar a tomar una serie de medidas económicas, perdón, antes de la Segunda Guerra Mundial, en la crisis del 29, se tomaron una serie de medidas económicas y luego hubo un economista famoso que es Keynes, como todos sabemos, que teorizó aquello, pero realmente las medidas se tomaron primero. Y el mismo capitalismo es distinto, o sea, no es lo mismo capitalismo de Estados Unidos que el alemán, ni tampoco el socialismo real cuando existía. O sea que yo creo que con todo esto, que es una modo de introducción larga, lo que quiero es borrar de sus cabezas la idea de que nos tienen que traer una alternativa preparada para ver realmente qué tenemos que hacer y que nos digan qué tenemos que hacer. Nosotros creemos que nunca se ha hecho ninguna transformación social. Esto es una foto alegórica de la Revolución Rusa, pero podría ser perfectamente de la Revolución Francesa o podría ser de cualquier otro tipo de transformación social. Nunca se ha hecho con un plan previo. Entonces, no esperemos ningún plan previo. Yo, si me permiten un poco la exageración, pero no es mi exageración, yo les diría, ni tenemos alternativa, ni falta que nos haga. La alternativa la tenemos que construir. La tenemos que construir nosotros mismos. Y romper con esa imagen que tiene que venir alguien, y mucho menos todavía los expertos. Lo de los expertos se está convirtiendo en una palabra casi obscena. Tenemos que tener en cuenta la evolución de la sociedad. Y dentro de esto, quizá más importante todavía es, desde donde estamos ahora, el año 2013, con una serie de años, de décadas ya que llevemos de derrota histórica, para los que queremos una sociedad diferente, tenemos que recuperar el poder comprar. A mí, a veces, me da tristeza o me hace gracia, depende, cuando la gente empezamos a discutir, y yo participo en estas discusiones, tenemos que salir del euro. O tenemos que marcharnos de Europa, o tenemos que hacer la tasa Tobin. Estupendísimo. Vamos a hacer. Vale. Y cuando ya hemos llegado a un acuerdo, decimos, ¿y ahora qué hacemos? Porque no tenemos ninguna capacidad de incidir. No tenemos ninguna capacidad de incidir. Porque por mucho que nosotros digamos, la estructura de las instituciones políticas no recoge nuestras voluntades. Y
sindicales que hay que respetar profundamente, que son cosas importantes en la situación actual, pero no exclusivamente, y no solo. Y que tenemos que empezar a mirar otra vez de una manera diferente por dónde podemos empezar, qué podemos hacer para recuperar este poder popular que necesitamos. Tenemos que crear, estoy citando a un politólogo catalán también, pero dice, necesitamos crear organizaciones que sean suficientemente firmes para resistir a los que se opongan a su desarrollo, pero al mismo tiempo lo bastante flexibles como para cambiar con arreglo a las circunstancias y nutrirse de la energía de sus bases. Es decir, si queremos transformar la sociedad, perdonen, pero tenemos que transformarla nosotros desde abajo y nosotras desde abajo, porque de otra forma todos serán paños calientes y no vamos a transformar la sociedad. ¿En qué líneas? Ahora quizá empiezo a hablar un poco más de aspectos más positivos, porque hasta ahora no he hecho más que decir que no tenemos que preocuparnos por la alternativa. Creemos que las estrategias de cambio tienen que ser participativas, es decir, que no vale que venga alguien a decirnos qué hay que hacer. Tenemos que decidirlo entre todos. Por supuesto que después habrá que llegar a acuerdos y habrá que llegar a alianzas y habrá que llegar, pero no pensando que, bueno, que vengan los políticos y lo hagan. Esta es una imagen que en la transición se ha planteado mucho. Ya vendrán los políticos y ya lo harán, ¿no? No, no, tenemos que participar en forma democrática, por supuesto, abierta y plural. Y en estrategias igualitarias, donde las personas tengamos los mismos derechos y obligaciones. Yo de verdad que les tengo pánico a los técnicos, y lo pongo siempre entre comillas. Técnicos son necesarios, los técnicos son necesarios, al servicio de la opinión social, al servicio de la voluntad social. Y no se preocupen que en ese caso técnicos habrá. Los técnicos, yo me considero un poquito técnica en el terreno, nos vendemos igual que un par de zapatos. Y no hay más que ver, además, dónde están los técnicos. Nos vendemos. Si tenemos poder, y afortunadamente ahora estamos en una circunstancia, y creo que la historia muchas veces, en que también hay técnicos que están dispuestos a trabajar por el poder popular. En que no solo hay técnicos que cobran 200.000 euros al año por asistir a una reunión, y supongo que se dan cuenta que estoy hablando del señor Rato. Es técnico, un técnico famoso, además de fracasado, y cobra 200.000 euros por asistir a dos reuniones al año. Bueno, no estoy hablando de esos técnicos, pero yo creo que tenemos que tener muy claro que el técnico tiene que ser el que le dice a la opinión pública cómo se pueden hacer cosas que siempre se pueden hacer de formas diferentes, subordinando a la voluntad política. Y que lo que no podemos es dejar en manos de los técnicos. Y lo digo porque cada vez está más de moda. Ustedes saben que nos han dicho que el tema de las pensiones lo han orientado una serie de técnicos. Ahora se están orientando otra serie de técnicos para la sanidad. Otra serie, bueno, no tienen ustedes más que mirar qué técnicos son los que están ahí, a qué pertenecen, con quién juegan. Los técnicos tenemos todos nombres y apellidos ideológicos detrás. Y por lo tanto es mucho mejor que estén controlados por el poder popular que controlados por otro tipo de poderes. Y después creo que es también llegado el momento que tenemos que empezar a decir que la justicia es más importante que el crecimiento. Estamos tan emborrachados del crecimiento y la competitividad que nos está olvidando todo lo demás. Fíjense ustedes con qué tranquilidad en este país se está hablando de Eurovegas y de Barcelona, bueno, que es exactamente lo mismo. Con una excusa horrible que es la de crearán puestos de trabajo, que además no está nada seguro, ni cuántos ni cuáles. Pero es que incluso si fuera verdad que van a crear puestos de trabajo, estamos dispuestos a crear puestos de trabajo a base de degradar nuestra sociedad como el proyecto de Eurovegas va a degradar. Y como el proyecto de Eurovegas, otros muchos proyectos, en Cataluña hay otro que es Barcelona, bueno, y ya se inventarán otro en Canarias, ya se inventarán otro en León, a lo mejor. Pero realmente hemos perdido los papeles. Porque ahora con tanto que te digan, generará puestos de trabajo. Oiga, vamos a ver si se resuelve el problema de los puestos de trabajo de otra manera. Vamos a ver si se resuelve el problema de la distribución de la riqueza social. Pero no hablemos de que esto todo vale, que es lo que está pasando. Todo vale absolutamente. Y para eso nosotros creemos que la sociedad tiene que regirse por la voluntad social, buscando el bienestar y, por supuesto, no por el beneficio privado. Como les decía antes,
no una sociedad hecha para el 1% o a lo máximo el 5% de la población, sino hecha para todos los demás que somos las ciudadanas de aquí. Por eso nosotros creemos que la alternativa es el propio proceso de lucha, que estamos ya en la alternativa. O sea, la alternativa no es algo que se coge y se deja y se deja. No, no. Estamos viviendo. Y como estamos viviendo, una de dos. O vives profundizando en el sistema capitalista y todo lo que está pidiendo ese sistema capitalista que haga, o vives diciendo, no me interesa ese sistema capitalista, voy a vivir, intentar vivir de otra manera. Y entonces eso ya estamos en parte en la alternativa. El hecho de que ustedes un sábado por la tarde estén aquí aguantándome, pues realmente es un poquito la alternativa, porque seguramente habrá películas más interesantes, no sé, muchas, pero bueno. O habrá otras cosas. Pero realmente el tema es que es viviendo como construiremos la alternativa. Es viviendo y no con aquel mapa de carreteras que les decía. Se tiene que construir en la vida cotidiana. Y entonces es el propio proceso el que tiene que hacer posible un mundo diferente. Por eso insisto, perdóname, pero que no se trata de que alguien nos dé un borrador, que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, sino es el mismo proceso de lucha, que está integrado dialécticamente y solo irá juntos adelante. Para nosotros, a ver si este pequeño gráfico consigue reflejar un poco lo que pensamos. En esta sociedad, en este momento, hay muchos grupos sociales, perdón, en esta sociedad, afortunadamente, hay muchos grupos sociales que tenemos proyectos de actuación. Unos más pequeños y otros más grandes. Otros unos están por el consumo responsable, otros están por la banca ética, otros están por la casa Tobin, otros están por la deuda desigual. Todos estos estamos trabajando, por lo menos por cosas diferentes, que no sean del orden capitalista que nos plantean. Entonces, nuestra idea es de que tendríamos que trabajar cada uno por su proyecto con una voluntad de transformación social, no con una voluntad de pequeños arreglos, como les decía antes. Trabajar cada uno con nuestro proyecto, tal como les señala un poco el dibujo, ¿no? O sea, el intentar. No, no tengo flecha. Bueno, sí. No, sí, es igual, yo creo que ya lo entiende. El grupo que tenga el proyecto que tenga, si quiere transformar la sociedad con ese proyecto, que siga adelante. Porque en el pasado, una de las cosas que más nos ha hecho daño en las puertas que nos hemos quemado de izquierda son las divisiones. Cada cuatro personas de izquierda tienen grupos distintos. Y entonces, realmente, ¿por qué necesitamos esta unidad previa? Pues a lo mejor no. Probablemente cada uno que trabaje, cada grupo, siempre colectivo, claro, personas individualmente pueden ser heroicas, pero no son muy conducentes a la transformación social. Sino que, no, si no, si no, si no, no pasa nada. Con cariño. Que cada uno trabaje por el proyecto en el que crea más, ¿no? Pensando siempre en una sociedad alternativa, no en arreglar las cosas así a corto plazo. Y gradualmente que establezca conexiones entre los proyectos. Pero eso se está haciendo ya. A partir del 15M, afortunadamente en este país se han hecho ese tipo de cosas. Y incluso entre los partidos políticos y en algunos sindicatos también hay ese intento de trabajar conjuntamente. No hablo yo de unidad ideológica ni conceptual. Estrictamente en unas pocas cosas que comentaré luego. Pero yo creo que lo importante es que cada uno trabaje en su ámbito, esto de la cartilla se me va a pasar a mí. Que cada uno trabaje en su ámbito y que ese ámbito intente, evidentemente, planteárselo con otros cuanto pueda, ¿no? De forma que gradualmente nos dirijamos hacia esa sociedad alternativa. Y entonces todo este proceso en sí mismo es ya una alternativa, es ya una manera alternativa de vivir, es ya una manera alternativa de plantearse la sociedad. No probablemente suficiente, pero sí para empezar o para seguir trabajando hasta ahora. Porque como les decía antes, podemos hacer debates intelectuales de una inmensa magnitud sobre si nos salimos de la Unión Europea o no,
no tenemos ninguna capacidad de llevar adelante eso. Entonces tenemos que empoderarnos, por eso es una palabra que nos guste mucho, empoderarnos primero para llegar a esa sociedad de las y creemos que puede haber unos pocos elementos, pocos, muy pocos, que sirvan de nexo de unión. Claro, es muy difícil que si hay un grupo del PP que quiere hacer una sociedad diferente, coincidamos con otros grupos que no somos del PP. Probablemente ahí es difícil que haya unidad. Pero en otros muchos grupos sí. O sea, nos entendemos bien de qué estamos hablando. Nosotros creemos que hay unos pocos elementos importantes que tienen que servir de guía, que tienen que servir de orientación. A nosotros nos han ocurrido estos cinco. Pueden ser seis, pueden ser siete, pueden ser cuatro. Porque si los grupos realmente, como les decía antes, cada uno tiene su proyecto y con esos proyectos llegamos a discutir, llegamos a conexiones, llegamos a trabajar conjuntamente, pues estos criterios también se podrán cambiar. Por eso les decía desde el principio que nosotros no venimos a plantear ninguna cosa cerrada. Sí que creemos que hay una serie de cosas que son fundamentales y esenciales para transformar la sociedad, pero que son bastante pocos. Y consideramos que podrían ser fundamentalmente los siguientes. En primer lugar, un régimen de producción comunitario que ni explote a las personas ni derroche los recursos naturales. Es decir, tenemos que respetar a las personas y desmercantilizar la naturaleza. Lo que se produce se tiene que producir buscando un poco el bienestar de las personas. No solo las necesidades básicas de patatas y pan, que también son las más importantes, también si hay recursos, los deseos de la gente. No se trata de una sociedad rígida y dura. Pero lo que sí hay que procurar es que no que camine hacia la no explotación de las personas y no explotación de la naturaleza. Y entonces esto no se puede hacer con la propiedad privada de los recursos productivos. Si tú quieres una sociedad que no esté regida por el beneficio para unos pocos, lo que no puedes es pensar en una sociedad que se apoye en la propiedad privada. Porque la propiedad privada siempre es de unos pocos. Y por mucho que se diga, no, con los impuestos se distribuye y tal, la experiencia histórica demuestra que si el objetivo de la sociedad es la propiedad para unos pocos, el beneficio para los pocos que son propietarios de unas pocas cosas, no podremos avanzar. Y por lo tanto creemos que uno de los elementos esenciales es avanzar hacia la no propiedad privada. Me aseguro que ustedes están pensando que yo estoy un poco loca, porque hoy en día hablar de la no propiedad privada, bueno, pues sí, tenemos que hablar de un horizonte. Y tenemos que empezar desde ahora a que nuestras iniciativas vayan en esa dirección. A que nuestras iniciativas vayan en esa línea, aunque sabemos seguro que mañana no nos van a dar la banca, ni nos van a dar el Volkswagen, ni nos van a dar la química, ni las eléctricas, ¿no? Pero que todas nuestras iniciativas vayan a la puesta en cuestión y a procurar que no sean basadas en la propiedad privada. Tenemos que buscar formas nuevas. Con un sistema de distribución equitativo, sería el tercer punto. Un acceso asegurado a los bienes que satisfacen las necesidades básicas. Es decir, lo que no podemos tolerar en nuestras sociedades ricas es la pobreza del nadie. Y en este país tenemos un 20% de pobres, por lo menos. Y de ese 20%, aproximadamente la mitad están en pobreza severa. Es un tema de distribuir la riqueza social. Y no nos engañemos, señoras y señores. Esa riqueza social existe. No somos Estados Unidos de ricos, ni somos Alemania, pero España tiene un nivel de producción y de riqueza bastante decente todavía, a pesar de todo el desastre de la crisis. El problema es distinto. El problema es que hay unos ricos que son cada día más ricos y los demás que son cada día más pobres. Y dentro de esos cada día más pobres, en los que estamos incluidos casi todos los que nos ganamos la vida con el trabajo, una parte importante además está en condiciones dramáticas, como todos sabemos, los desahucios, las enfermedades, todos los recortes. Lo curioso del caso es que España todavía es más rica que el año 1977, bastante más, ¿no? A pesar de todos los pesares, casi doble que el año 1977, y resulta que no hay dinero para nada. Es verdad que tenemos la deuda, y es verdad que a cuenta de la deuda nos atornillan, pero hay que pensar en formas diferentes de resolver esto. Entonces, lo que no podemos
hispana. Y verdaderamente estamos viviendo situaciones en el Estado español donde la gente tiene hambre. No solamente hambre, habéis oído hablar también de los pobres energéticos que no tienen dinero ni para encender la luz. Es decir, que está gente viviendo verdaderamente en condiciones dramáticas. Pues creemos que esto no se puede tolerar. Tenemos que hacer una gestión del poder horizontal, igualitaria y no jerárquica, lo de historia de los técnicos y de los expertos. Nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones y llamar entonces a los expertos y decirles, a ver, explíquenos esto, esto y esto. ¿Ustedes han entendido muchas cosas de los expertos? Yo tengo por aquí, pero bueno, no, no está ahora, pero si ustedes miran la fórmula que los expertos han inventado para el cálculo de las pensiones, de la actualización de las pensiones el año que viene, es ininteligible. Porque solo tiene un objetivo y es que la gente no lo entienda. Entonces, los expertos los tenemos que tener bastante controlados y que trabajen para nosotros y no al revés. Las decisiones tienen que ser políticas. Y fíjense que aquí es un tema un poco difícil, a ver si me explico. Estoy haciendo y deliberadamente una gran defensa de la política. Yo creo que tenemos que defender la política. La política tiene que ser un elemento importante en las decisiones sociales que se toman. Y la mayoría de nosotros decimos, pero con esta política que tenemos, con estos chorizos que tenemos de políticos, ¿podemos defender la política? Yo diría, no, no. Tenemos que defender la mediación de las personas a través de las instancias políticas e inventar y exigir y controlar las instancias políticas. Pero no por eso permitir que nos estropee la política con el cuento de que los políticos son los chorizos, y que lo son. No sé si me explico. Pero me parece grave que con la historia de que estos políticos son un desastre, lo que están intentando es decir, metamos los expertos, que sean los expertos, que sean los estos, y ya hemos visto que dirán lo que hay que hacer. No. Las decisiones tienen que ser a través de la mediación de lo político. Y lo político no es nada más que lo social organizado. Y tendremos que intentar formas nuevas de organizarnos. Y en ese sentido yo creo que los movimientos sociales que ya existen y que ya están son gérmenes, son embriones, son semen que están moviendo cómo podemos inventar. Y yo digo, a mí me da pena no ser joven ahora, porque para los jóvenes se les presenta una tarea fantástica, es decir, inventar cómo hacer política y cómo organizar la sociedad. Porque las fórmulas pasadas no nos valen. Y por eso estamos como estamos, estamos en un periodo de transición, donde lo viejo no se acaba de morir y lo nuevo no acaba de iniciarse. Parece que es Gramsci que decía algo parecido a esto, pero no estoy muy segura de decirlo. Pero realmente lo importante es que pensemos que todos los cambios que ha habido en la sociedad nos obligan a buscar nuevas formas de organización social, que es organización política en definitiva. Y que junto con eso, por eso se tienen que crear también nuevos sistemas de valores. Cuando yo les decía, hay que empezar a hablar de justicia, porque parece que si hablas de justicia, bueno, supongo que muchos de ustedes también quizá les ha pasado, pero a mí me pasa que si hablo de justicia me dicen, ah, claro, tú te quedaste en mayo del 68. Como además soy bastante veterana y quería quedarme en mayo del 68, pues ya está justificado, eres antiguo. Bueno, no, hay que empezar a reivindicar los nuevos valores, como puede ser el valor de solidaridad, el valor de derechos, el valor de justicia, porque ahora resulta que no sé si se han dado cuenta, pero cada vez más nos están llamando a vivir de la caridad. Como ya no hay dinero para nada, pues resulta que los médicos tienen que trabajar voluntariamente, las enfermeras tienen que trabajar voluntariamente, la gente que puede tiene que dar dinero voluntariamente. Bueno, la solidaridad en ese sentido está muy bien, pero cuidado, no volvamos a las hermanitas de Paul, que son épocas de otras instancias históricas. Entonces, lo que tenemos que exigir son derechos, ¿eh? Y esos valores hay que iniciar la exigencia. Esto es una manera de decirlo, solo que parece que en un cuadrado es más claro, y por eso lo hemos puesto así, pero es exactamente lo mismo. No podemos tener propiedad privada, porque con esa no se puede hacer nada, tiene que estar destinada a la producción a cubrir necesidades colectivas e individuales, los bienes colectivos se tienen que planificar, es otra palabra obscena, la planificación. ¿Cómo que no vamos a hablar de planificación si el Fondo Monetario Internacional, si la Unión Europea, si todos los países están hablando de los planes que tienen para las cosas?
tenemos que hablar de una planificación social, que no es la planificación que se hizo en la Unión Soviética, pero tenemos que planificar. Es decir, que necesitamos volver a recuperar estos valores para volver a recuperar un proceso de una forma social diferente. El socialismo está ya, la palabra socialismo está ya tan degradada que da vergüenza ponerlo en un sitio de estos. Pero como es una cita, pues no puedo cambiar de palabra a estas alturas. Pero lo que diríamos es que no es cuestión solo de bienes materiales, que también, sino que hay que redescubrir, reinventar y plantear nuevos valores. Crear un hombre y una mujer nuevos, pero en forma colectiva para la transformación social. Es decir, que lo que tenemos que pensar es cómo podemos participar en hacer las cosas de forma diferente con un